El cambio climático es uno de los grandes desafíos de la humanidad. La reducción de la pobreza es otro, y aunque quizás no lo hayas pensado antes, ambos están muy relacionados. Soy Alex Bagol, especialista en protección social, y con mis colegas del BID hemos publicado un informe que explora la relación entre la protección social y el cambio climático, y te quiero contar sus principales hallazgos. Los hogares pobres están más expuestos y vulnerables a los desafíos climáticos, al menos por tres razones. Primero, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de los eventos climáticos extremos y de los desastres. En América Latina y el Caribe, más de 80 millones de personas pobres viven en áreas de alta exposición a desastres como son las sequías, las inundaciones, las tormentas, que amenazan sus medios de vida. Segundo, el cambio climático, en combinación con malas prácticas humanas, acelera la degradación de los ecosistemas. En los países más biodiversos de la región, como los en el área amazónica, más del 70% de las personas pobres viven cerca de ecosistemas de alto valor que son indispensables para el bienestar de las comunidades y en especial de las más pobres. Tercero, los hogares vulnerables sufren más de las consecuencias negativas de las medidas necesarias para descarbonizar las economías. Estos tres desafíos relacionados con el clima y el medio ambiente pueden generar impactos sociales significativos, aumentando la pobreza, generando inseguridad alimentaria y pérdidas de medios de vida. En primer lugar, los mecanismos de transferencias monetarias regulares pueden apoyar a crear pisos mínimos de bienestar y apoyar la resiliencia de los hogares. Además, los países pueden crear mecanismos de transferencias que se activen especialmente para apoyar la preparación, la adaptación y la recuperación temprana de los hogares cuando ocurren los desastres o incluso cuando se anticipan. En segundo lugar, una evidencia creciente muestra que las transferencias monetarias pueden jugar un rol en disminuir las presiones sobre los ecosistemas, en incentivar acciones a favor del medio ambiente y apoyar el desarrollo de medios de vida sostenibles. Finalmente, tanto las transferencias monetarias como los seguros de desempleo y las pensiones pueden contribuir a compensar a los trabajadores afectados por las medidas de descarbonización de las economías. El cambio climático afecta más a los más pobres y vulnerables. Los sistemas de protección social pueden y deben responder adecuando lo antes posible sus instrumentos y sus esquemas de financiamiento y gobernanza. Si quieres saber más, descarga la publicación completa en el enlace.